Bendiciones y bienvenidas y bienvenidos a su programa Shalom Shalom con su anfitriona la doctora Marisol Peltzer, en español. Le quiero dar una bienvenida a los televidentes que nos ven por la televisión y a las personas que nos oyen por la radio. Bendiciones, amén. El programa de hoy es muy lindo. Se trata de una pregunta: ¿Está el Espíritu Santo contento? con usted y conmigo. Amén, gloria a Dios. Hermanos, antes de empezar, les quiero invitar que se suscriban al canal de YouTube que tiene el ministerio. Tenemos programas en español, en inglés y en árabe. Y se llama shalom shalom.org. Amén, gloria a Dios. fíjese, la palabra nos dice que los hijos verdaderos de Dios y las hijas verdaderas de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Eso está interesante. Y nos dice que debemos de conocer y seguir a Jesucristo en el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección es el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es... ¿Está el Espíritu Santo contento con usted y conmigo? Ahora vamos a contestar, pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este programa. Gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de tu palabra, tú nos enseñas, tú nos revelas tus verdades, Señor, para aplicarlas a nuestras vidas y tener vidas de victoria, unas vidas que sean agradables al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 5.19, mire lo que nos dice la palabra. Wow. Dice: Está siempre gozosos, orar sin cesar. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Jesucristo. Entonces aquí nosotros, el Señor nos está hablando de cuál es la voluntad de Él. Y mira lo que dice. No apaguéis al Espíritu. Wow. Que no apaguemos que el Espíritu Santo. Que no contrictemos el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo contrictamos? la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando Él nos habla y nosotros no recibimos lo que nos está hablando cuando nos, ha, nos da convicción de pecado cuando Él nos habla verdad él es, un, él es un caballero el Espíritu Santo él es la tercera persona de la Trinidad pero lo que podemos constrictar por no ser obedientes ni oír lo que Él nos está Diciendo, vamos a ir a Efesios 4:30, gloria a Dios. A ver qué dice allá. El Señor es tan bueno. Efesios 4:30, gloria a Dios. Yo me compré unos lentes nuevos, bifocales, pero se me quedaron en mi casa. <laughs> Señor, ayúdame a recordarme de los bifocales en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 4.30. Vamos a ir allá. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Te damos por todas las bendiciones, porque tú nos hablas, tú nos enseñas por medio de tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Efesios 4.30. Miren lo que dice. Gloria a Dios. ¿Qué dice aquí? Dice y no contristéis al Espíritu Santo de Dios por el que por él cual fis, fuisteis sellados para el del día de la redención. Mire. Wow. Mire cómo lo hacemos. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira gritería maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como dios también os perdonó a vosotros en cristo gloria a dios entonces Contristamos al Espíritu Santo cuando no caminamos en amor, cuando caminamos en la carne. Amén. Fíjense lo que dice, que debemos de ser que misericordiosos, no podemos tener raíces de amargura, ni odio, ni estar en pleitos, ni en contiendas, sino que perdonándonos unos a los otros como el Señor nos perdonó. A nosotros en Cristo Jesús. Eso está tremendo, hermano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que el Espíritu Santo esté con nosotros es no contristarlo. Vivir vidas en amor, en amor, con misericordia, con gracia, perdonando. Amén. Gloria a Dios. Eso está lindo. Vamos a ir a Judas 20. Amén. El libro de Judas es el penúltimo libro la Biblia antes de revelación. Gloria a Dios. ¿Qué dice Judas 20? Gloria a Dios. Fíjese, tenemos que edificar nuestra fe. ¿okay? Aquí nos, el, el, el escritor de este libro nos está amonestando, nos está exhortando, ¿verdad? ¿Cómo edificamos nuestra fe? Fíjese lo que dice. Pero vosotros, amados, edificados, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, otra manera de que nosotros nos edificamos es teniendo la llenura del Espíritu. La palabra nos dice que tenemos que estar llenos del Espíritu y tenemos que orar en el Espíritu Santo. Amén. Porque cuando oramos en el Espíritu Santo no edificamos, porque el Espíritu Santo ora en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces eso es muy importante. Wow. Fíjese. Orando en el Espíritu Santo. Y mire, él sigue diciendo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Para vida eterna. Eso está tremendo, hermano, tremendo. Entonces, fíjense, ya decimos que no podemos contristar al Espíritu Santo. Vamos a ir a Gálatas 5.16 y vamos a desampaquetar el resto de la enseñanza, ¿verdad? Como dicen en inglés, en el 5.16, dice... Digo, pues, andá en el espíritu y no satisfizcáis los deseos de la carne. Wow. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el de espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Entonces aquí no, se nos amonesta que debemos tener los frutos del Espíritu Santo, que debemos andar en el Espíritu, que debemos ser guiados, entrenados, enseñados, disciplinados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando dejamos que eso pase, la gracia de Dios está con, sobre nosotros en Cristo Jesús y ya estamos bajo la gracia no sobre la ley, gloria a Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces aquí nos habla de todas esas cosas que son de la carne que contrictan al espíritu. Pero mire, más el fruto del espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Wow! Entonces, si queremos complacer al Espíritu Santo, tenemos que morir a nuestra carne y encaminar en estas cosas que son del Espíritu que vienen de amor y ese amor es derramado en nuestros corazones. Cuando nosotros permanecemos y caminamos en el Espíritu Santo, ese amor fluye por, eh, por dentro de nosotros, amén. Y podemos caminar en lo que no era posible antes, era, se hace posible, amén. Amar a tu enemigo, amén. Perdonar a la persona que te hizo daño. Gloria a Dios. mire lo que dice el 525. En el 24 dice: Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, porque vivimos en el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos, nos convicta de pecado y que nos muestra que necesitamos un Salvador. Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, andemos también por el Espíritu. ¡Wow! Eso está tremendo. Entonces, todos debemos de tener un deseo ferviente de complacer al Espíritu Santo, de, de que su presencia sea evidente en nuestras vidas, que sentamos su presencia, amén que Él camina con nosotros, llenos de tener coinanía, tener amistad, una amistad íntima con Él, para poderlo seguir, para poder oír su voz, para poder oír las instrucciones, amén. Eh, y para poder entregarnos completamente en fe a caminar en el Espíritu, amén. En amor, gloria a Dios. Vamos a ir. El apóstol Pablo aquí está hablando claramente, ¿verdad? Eh, eh, el Señor quiere que él quiere guiarnos diariamente, no cuando estamos en la iglesia el domingo, eh, eh, pero para que el Señor haga eso nosotros tenemos que morir a nuestra carne y a nuestros deseos, ¿verdad? Y, y, y tenemos nosotros mismos que juzgar nuestros pensamientos y nuestras acciones y lo que no es de Dios y cuando venga el mal pensamiento, yo reprendo en eso en el nombre de Jesús, silencio, yo escojo caminar en amor con palabras de vida, con palabras de bendición en el nombre de Jesús hermano y a todos nos pasa, a todos nos pasa eso, que a veces el enemigo nos ataca en nuestra carne y tenemos que resistirlo y caminar en el Espíritu. Vamos a ir a Segunda de Corintios 13, 14. Amén. El Señor es tan bueno. Pero esto es una experiencia de, de, del, del corazón. Amén. Um, segunda de Corintios 13, 14. Vamos allá. Mire, fíjese lo que dice aquí, va. Ay, voy a hacer una parada, dice. En 2 de Corintios 6. Tenemos que entender que somos el templo del Dios viviente, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Mire lo que dice dicen 6:16 de 2 de Corintios. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y nos ayuda, Él es el paracleto que nos ayuda a caminar en victoria, a caminar en amor, en caminar en misericordia, en caminar en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mire lo que dice en la benedic benedicción del libro de Corintios del apóstol Pablo. Dice. La gracia del Señor Jesucristo, coma, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Fíjese que la gracia de Dios está con nosotros, porque somos salvos por gracia. Y el amor de Dios esté en nosotros. Porque, y la comunión del Espíritu Santo, cuando somos salvos y cuando caminamos en amor, caminamos en la coinonía, en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Eso está precioso, hermanos. Caminamos en amor, en amor. Vamos a ir a Filipenses 2, 1 al 2. Okay? Y le voy a hablar de mi experiencia. Gracias, Señor. Dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en ti, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo. Una misma cosa. ¡Wow! Unánimes en amor, en la comunión del Espíritu Santo. Hermano, eso está tremendo. Eh, nosotros hemos estado, mi esposo y yo, el pastor Dexter, el reverendo Dexter, hemos estado ministrando con nuestra mamá espiritual, la doctora Mary Kay Baxter. Y yo me he dado cuenta. Que el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Cuando una persona viene al altar, yo yo siento la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace que adentro de él me habla y me guía a medida que yo espero a, a que él me hable como él le quiere ministrar a esa persona. Pero lo primero que él hace es que yo sienta compasión hacia esa persona. Me entra una compasión y un amor. Hermanos, yo no sé, yo soy una profeta, yo tengo un carácter fuerte y muchas veces hace que los abrace y les diga, "El Señor te ama grandemente." Lo primero es que, que él nos hace se, que, que sientan el amor de él. Le manifiesta su amor a esa persona. Me he dado cuenta y, y usa a sus hijos, que, sus siervos, para que le manifieste el amor a esa persona. Y entonces después que él los ama, le dice cuánto los ama, y, y, y esa persona ya se siente el amor de Dios, siente el amor del Padre, que se están seguros y plantados en firmes en el amor de Dios, entonces yo veo que el Señor empieza a las cosas del alma. Y, y si no han perdonado, el Señor me muestra que tienen que perdonar. El Señor los sana y los restaura en, en, en sus heridas emocionales, en su alma, si tienen raíz de amargura, si no han perdonado, muchas cosas. Entonces, después que los, les dice que los ama, después que los sana, el Espíritu Santo los sana por medio de una palabra de ciencia, por medio de, una, por medio de un versículo que me dé, por medio de una palabra profética, Él los sana los restaura y entonces si necesitan sanidad, entonces los sana. El, el, el amor de Dios es tan benigno, tan misericordioso, tan completo y Dios quiere que nosotros caminemos así, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Mire, y yo estaba en la iglesia antes de ministrar ese día y uno de los secretos de ser guiados por el Espíritu Santo, hermano, es esperar en la presencia de Dios, alabarlo en espíritu y en verdad, y esperar en su presencia, que Él nos hable. Él me dijo, Marisol, hija mía, en mi presencia yo te unjo, en mi presencia yo te limpio, te muestro las cosas que tienes que cambiar, las cosas que te tienes que arrepentir. En mi presencia hay restauración, hija mía. En mi presencia hay consolación. En mi presencia hay bendición. En mi presencia yo te revelo, te guío, te doy las órdenes, te doy las estrategias del cielo, cómo resolver el problema. Pero tenemos que esperar y tener una intimidad con el Espíritu Santo. Esperar que nos hable. Y entonces aceptar lo que nos dice y ser obedientes. Conocer y seguir a Jesucristo en el poder de la resurrección. Sus hijos son guiados por el Espíritu Santo. Y eso se hace en la alabanza, orando. Mi mamá espiritual dijo algo muy lindo el, el domingo, dijo que es... La, la paga de la oración es tremenda. Amén. Y eso es verdad. Porque cuando oramos hablamos con Dios y hablamos con Él y entonces le decimos, pero también tenemos que esperar a ver lo que nos dice papá. Amén. Y entonces así es que nosotros somos guiados y desarrollamos una relación personal con el Espíritu Santo. Y eso debe ser con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, hermano, eso es bien lindo, eso está tremendo, eh, porque Jesucristo no hacía nada, al menos que el Padre se lo decía, y el Espíritu Santo es el que nos muestra lo que nos trae las órdenes del trono, de lo que debemos de hacer, amén. Eso es sumamente, sumamente. Importante. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor. Señor, y nosotros escogemos, te pedimos ser guiados por el Espíritu Santo. Tener corazones humildes que acepten la disciplina y la enseñanza y la corrección del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos. Li, eh, eh, Guíanos, muéstranos cuál es la voluntad perfecta del Padre. Revélanos, Señor, por medio del Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú nos diste al Paracleto, que es el Espíritu Santo, que es nuestro ayudante. Y nosotros aceptamos su ayuda y pedimos que su ayuda sea presente todos los días. Queremos caminar paso por paso en nuestro caminar por este mundo con la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ese ha sido su programa. Shalom, shalom. Les doy las gracias por habernos oído. Le invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube shalomshalom.org. Dios le bendiga y hasta la semana que viene. Bendiciones. Amén.